breve contrarreloj técnica de su vida hasta el punto más espectacular para suicidarse de todo el condado. Sé una estadística con buen gusto. Así es como Rockstar nos presenta el contrarreloj terrestre Monte Gordo, y en este video te voy a compartir algunos trucos, algunos consejos para que tú también puedas superarlo más fácilmente y te lleves esa bonificación de $100,000. Así que la línea de meta se encuentra justamente aquí, hasta arriba del monte, y la verdad es que es un punto bastante complicado de alcanzar. Así que pues bueno, nada más te lo enseño porque en sí no sirve de referencia, el mapa no nos indica absolutamente nada. Así que como siempre, nos ponemos al límite de la salida, freno de mano y acelerador al mismo tiempo, y comienza el contrarreloj. En este caso sí que es un contrarreloj bastante retador y hay que hacer exactamente lo que voy a hacer yo. Nos subimos inmediatamente a las vías del tren, aquí cruzamos el primer puente y es que nos va a servir de mucha referencia. Vamos a pasar inmediatamente el segundo puente, aquí está, y aquí a la salida nos vamos a tomar hacia la derecha al final del puente. Vamos a subir justamente por esta pequeña rampita y nos vamos a ir hacia los montes, porque yo antes me metí ahí entre los árboles, entre las piedras, y créeme que es bastante mucho más complicado, así que evita irte chocando con las piedras porque eso créeme que te puede tirar muy fácilmente. Y vamos a subir justamente por aquí, es así como un caminito de tierra, ya está más o menos marcado, y ve intercambiando entre que vas haciendo el caballito y que vas agachando el personaje también para que no te voltees, y métele lo más que puedas porque te digo, es un contrarreloj bastante justito, apenas 46 segundos como lo estás viendo. Y si eres capaz de superarlo, es bastante retador, yo te lo aseguro, si eres capaz de superarlo en ese tiempo te embolsas los $100,000. Recordarte de independientemente cuántas veces seas capaz de superar el contrarreloj, solamente una vez te van a dar los $100,000, las demás veces te van a dar una bonificación de $1,000 o $2,000 dependiendo del contrarreloj que estés haciendo. Si este no es el contrarreloj que está disponible en GTA 5 Online esta semana, puedes buscar los demás que hayas subido. Le pones contrarreloj, nombre de contrarreloj, Tonkatun, le das buscar y seguramente te va a aparecer mi contrarreloj. Ahora formamos parte de esa estadística aquí en Los Santos, pero bueno, se me olvidó que no traía paracaídas. Espero te haya gustado, si fue así pues ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete, todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.